noches, sean bienvenidos aquí irreverentes a todo el público que nos sigue en Avia Yala Televisión cada noche en este foro de debate. Javier García, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, buenas noches, Alem, buenas noches, público de Avia Yala, y feliz de estar aquí. Lamentar la situación de Perú y celebrar a Argentina, ¿no? Claro, estás retornando recién, entonces bueno, ahí está la actualizada. La actualizada, sí. Alen Kisber, muy buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás, Javier? Un gusto tenerte de nuevo. Bueno, a ustedes, público, que gracias a ustedes seguimos en el programa. Muy buenas noches. Pues bien, el día de hoy tendremos dos temas para discutir. El primero tiene que ver con el informe que dio el Ministerio de Gobierno el día de hoy en la Casa Grande del Pueblo, en la cual el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció que nuevamente se rebasaron las expectativas de hectáreas erradicadas de coca. Se estaría hablando que más de 10.260 hectáreas fueron erradicadas este año, superando la cifra del año pasado, del 2021, que igual por estas fechas se dio el informe, y que además habrían reducido en términos absolutos y no habrían crecido la cantidad de hectáreas durante este año. Habría habido una reducción del 2.6% en relación al 2021, por lo cual el ministro de Gobierno habló de una gestión exitosa dentro de lo que es el modelo de erradicación en Bolivia, que se llamó la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, que viene dando resultados más positivos que, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico en países como Colombia o el Perú, que son los, además de Bolivia, los países productores de coca. Además de eso, en el contexto nacional, el día de hoy el presidente Luis Arce Catacora dio un discurso en Chayapata cuando entregaba un hospital de segundo nivel, en el cual anunció que nuevamente el modelo económico boliviano está teniendo éxito, explicando que la inflación de Bolivia del 3% sigue siendo una de las más bajas, que la inversión pública ha crecido, la inversión privada ha crecido, en fin, cifras por el momento todas positivas y ya a un poco más de una semana para finalizar el año. ¿Cómo verán los irreverentes esto de nuestra economía? ¿Está bien? ¿Está mal? Pues de eso estaremos discutiendo. Vamos adelante con nuestra primera nota relacionada a la erradicación de coca, por favor. Que este año nuevamente hemos superado nuestras expectativas. En la gestión 2022 hemos logrado la cifra histórica de erradicación de 10.260 hectáreas erradicadas, superando en un 2.6% las metas que nos habíamos planteado. Hay una reducción de 29.400 hectáreas a menos de 29.200 hectáreas. Hemos logrado reducir para la gestión 2021 una superficie de 0.7 hectáreas. Que todo el presupuesto que teníamos para ejecutar en la gestión 2022, en la actual gestión, hemos logrado ejecutar en un 92.5%. Y vamos a cerrar con una ejecución financiera de más del 95% en la gestión 2022. Bolivia está demostrando que cuando no tiene injerencia extranjera puede lograr nuestras metas y ser un ejemplo, no solamente para nuestro pueblo, sino para el mundo entero. ¿Cómo ves, Alem? Coca, erradicación, modelo boliviano. Modelo, me agarraste en curva sobre el concepto de modelo. Mira, a mí, yo no estoy muy en contra del tema de la producción de coca, es interesante, es un rubro más que genera economía, es un rubro que sobregenera economía en muchos grados. La cuestionante siempre es, y usted definirá en casa si es positivo o negativo. Ya hubo una entrevista a una jovencita de colegio cuando la señora Galindo le pregunta qué es lo que quieres estudiar y ella dice, en serio, quiero ser narcotraficante. Y eso es una variante que se puede estar repitiendo en muchos otros mundos, ¿no? Diego decía en algún momento, es gracias a toda la TV y novelas que tenemos sobre lo narco y todo eso, pero son variantes que se pueden ir sumando. Eso es interesante. Me parece interesante que 10.060 hectáreas, eso es una cantidad realmente sorprendente de producción de coca. Y si hubo erradicación, obviamente es porque se cuestiona desde el gobierno y desde los organismos internacionales que esa producción de coca excedentaria va destinada hacia el tema del narcotráfico. Entonces, lo cual no es ajeno a nuestra realidad o a nuestro conocimiento como ciudadanos. Tres cosas bien concretas. Primero,
¿Cómo se lava el dinero de tanta droga, de tanta producción de coca excedentaria dirigida hacia el narcotráfico? Por lo menos yo en mi infancia veía que se cerraban en empresas, fábricas, que eran industrias destinadas al lavado de dólar, al lavado de dinero. Pero hoy por hoy, ¿cómo es el mecanismo en Bolivia para hacer el lavado de dinero? ¿Cuál es el mecanismo para empezar a hacer dinero limpio de esta irregularidad económica? Eso es una gran cuestionante. No he leído, no he encontrado algo que diga tales empresas, tales comerciantes, tales sectores se pueden estar dedicando a tal factor. Me parece una cuestionante interesante. Segundo, que no me parece preocupante particularmente como ciudadano, pero sí el Estado debería empezar a tomar un poquito la vista en el tema de la, ¿cómo es? ¿Las FARC es frente o fuerza? ¿Cuál es la...? Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que están metidos en el tema del contrabando. Y cuando hablamos de las guerrillas colombianas, en este caso las FARC, no estamos hablando de pequeños grupitos de 10, 15 personas que han tratado de hacer algo en contra de un sistema beneficiados por el narcotráfico. Cuando hablamos de la FARC, hablamos de un ejército armado durante décadas de formación militar. Y eso es preocupante porque ya se están mostrando y ya están habiendo enfrentamientos armados contra el gobierno. Me parece que eso es más preocupante que desarmar al Comité Cívico Interinstitucional de Santa Cruz. Lo siguiente es el tema de la queja que siempre hacía Mauricio. ¿Qué pasa con todos los ciudadanos urbanos que pagamos los impuestos y qué pasa con el beneficio que se da a ciertos sectores agrarios, en este caso de la coca? Los productores saben que hay una gran ganancia de dinero, pero ¿por qué no están generando facturas económicas hacia el Estado? ¿Por qué el Estado, en vez de solo decir hemos erradicado coca, por qué no dice y ahora les estamos quitando tal cantidad de impuestos, que es legal? Debería hacerlo, por lo menos en el marco de las legalidades institucionales, pero no se hace. Entonces, última pregunta. ¿Cómo se está lavando el dinero? Tomando estos dos factores, el gobierno y las industrias chiquitas o grandes que pueda haber en Bolivia. ¿Cómo ves, Javier? Bueno, veo varios aspectos. Yo creo que voy a empezar por un punto que tocó Alem, justamente la comparación con Colombia. Creo que ese es un buen punto para poder medir apropiadamente los riesgos que existen en el ámbito narcotráfico y cuánto se ha avanzado en Bolivia para evitar esos riesgos. Colombia produce, a nivel mundial se producen aproximadamente 1.900 toneladas de cocaína. Colombia produce más de 2.250 toneladas. Esta producción significa, en concreto, que Colombia produce, de cada 3 kilos de cocaína producidos a nivel mundial, 2 los produce Colombia. Colombia es responsable de dos tercios de la producción de cocaína y 2 tercios de la superficie cultivada de coca. Ahora, en Colombia, justamente este fenómeno del narcotráfico ha generado tal dinámica de violencia, tan dinámica de enfrentamiento armado que se suman más de 12.000 homicidios solo en el año 2020 vinculados a casos de narcotráfico. No hablando del conflicto armado, estamos excluyendo ahí muertes por las FARC, muertes por paramilitares, muertes por el Estado, solamente del conflicto narcotraficante, 12.000 homicidios en el año 2020. Esta situación en la que el país es rehén de un grupo de carteles de narcotráfico que articulados con el empresariado privado y con fuerzas represivas controlan la economía del país e instrumentalizan el Estado para usar vehículos del Estado, avionetas del Estado, puertos del Estado para exportar cocaína hacia el norte, es la situación más trágica que se puede ver. Ahora, ¿Cómo se dio el modelo colombiano? El modelo colombiano se dio cuando hubo una fusión entre el capital privado, entre los hacendados de Colombia, con los narcotraficantes. Pedro Escobar era hacendado, pero además, Pablo Escobar era hacendado. Por más importante que eso, el cartel de Medellín está compuesto en su gran mayoría por familias terratenientes de larga data en Colombia, incluyendo entre ellos los Uribe que terminaron siendo también Álvaro Uribe, presidente del gobierno de Colombia, y su hermano, comandante de fuerzas paramilitares reconocido por crímenes de guerra. Esta situación colombiana donde mueren niños con motosierras, donde se juega cabeza con cabezas decapitadas, esa situación es a lo que empuja el modelo
del narcotráfico articulado con el capitalismo neoliberal. Y este modelo es lo que buscó promover la derecha cruceña aquí. Voy a tomar ejemplos muy concretos. La señora Áñez, sus vínculos familiares están vinculados con empresariados colombianos. No voy a decir que el esposo de la señora Áñez es narcotraficante. No, no puedo decir eso para nada. Pero puedo decir algo que es muy notorio. El esposo de la señora Áñez viene de una zona que es Antioquia, que es bastante conocida por la construcción de terratenientes vinculados al narcotráfico. El esposo de la señora Áñez tiene vinculaciones con el Partido Conservador y que era parte de la coalición de gobierno de Álvaro Uribe, al cual daba permisos de vuelo a los narcotraficantes colombianos. Entonces, en ese sentido, podemos decir que la dictadura de Áñez y en más en general el proyecto cruceño no solamente representa un giro al neoliberalismo y a la destrucción del Estado Nacional, sino también un giro al fortalecimiento del narcotráfico. ¿Cuál fue el año que más creció los cultivos de coca en los últimos 20 años? 2020. ¿Cuál fue el año que menos erradicación hubo? 2020. ¿Qué año se pilló más avionetas con cocaína? 2020. Todas estas situaciones muestran que hay una cierta tendencia en la derecha boliviana, en la derecha cruceña particularmente, de promover un modelo narcotraficante. Y ahí solamente doy un dato muy concreto. El mayor mercado de exportación de soya de la CAINCO es Colombia. ¿Con quiénes se reúnen los empresarios bolivianos agroindustriales cuando tienen que hacer juntas de negocios, ruedas de intercambio, etcétera? Con empresarios colombianos. Es más que conocido que la mayor parte del empresariado colombiano, sobre todo las grandes familias, están vinculadas a estructuras de narcotráfico, particularmente al clan de Medellín. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar que la forma para combatir el narcotráfico, la forma de pensar cómo combatimos las tendencias más negativas que puede generar el narcotráfico en nuestro país, es a través de generar fortalecimientos de las políticas estatales que no solamente busquen reducir propiamente la producción de droga, sino también combatir las desigualdades de la tierra y la existencia de grupos paramilitares como la Unión Juvenil Cruceñista, que son el germen de estructuras de clanes mafiosos, de estructuras narcotraficantes que en algún momento, si se las deja salir de control, van a poner en riesgo no solamente la seguridad del país, sino la seguridad de la población. Kiara, y muy buenas noches. Muy buenas noches, mil disculpas por la tardanza, hoy no la logramos. Bueno, primeramente quisiera hacer un repaso histórico de lo que fue el fenómeno de la plantación de coca y narcotráfico en el país. Recordemos que antes del gobierno del MAS y durante muchos años teníamos, como muchos países de Latinoamérica, instalada a la DEA, a la agencia de Estados Unidos, que supuestamente controlaba el narcotráfico en nuestro país, ¿no? Hay infinidad de estudios hechos y que se siguen haciendo hasta ahora y que se hicieron en el tiempo en el que estaba la DEA aquí, de cómo la DEA no redujo para nada las plantaciones de coca ni el narcotráfico, sino más bien lo aumentó, hizo crímenes de lesa humanidad, se violaron a cantidades de mujeres indígenas, se las esterilizó, se aumentó el narcotráfico y se aumentó las inversiones en nuestro país en narcotráfico por la DEA, ¿no? Entonces creo que hay que tener muy en cuenta eso, porque yo ahora tengo unos gráficos interesantes, vi los datos de las hectáreas de coca, y no sé si me, perdón, siempre pongo a los camarógrafos en aprietos, no sé si me pueden enfocar aquí, voy a pasarlas para la próxima producción. Bueno, aquí lo de arriba es la reducción de cultivos de coca en Bolivia. Estos años rojos comienzan en 1993 y hasta el 2005 es rojo. Hasta aquí es rojo. Del 2006 al 2018 es el dato y es azul, porque claro, es el gobierno del MAS, ¿no? Miren cómo se redujo en estos primeros años del gobierno del MAS los cultivos de hoja de coca. Luego aquí es el monitoreo de cultivos de hoja de coca en Bolivia, igual tenemos del 93 al 2005 y del 2006 al 2017, miren cómo va bajando. Y miren estos años, lo alto que es,
es justamente, y son justamente los años que obviamente gobernaba la derecha y que obviamente teníamos todavía a la DEA en nuestro país. Recordemos que el movimiento del que sale Evo Morales es justamente de las federaciones del Trópico de Cochabamba, que son los que cultivan hoja de coca, y una de sus demandas principales era sacar a la DEA del país. O sea, a veces nos concentramos mucho en la nacionalización y todo esto, pero las seis federaciones del Trópico tenían esa lucha también, que fue muy importante y que se materializó también en el gobierno del MAS. A lo que voy, la política que me parece correcta que tomó el gobierno del MAS desde 2006, primeramente expulsar a la DEA y a todo este aparato que favorecía el narcotráfico, y racionalizar y erradicar los cultivos de coca. Racionalizar quiere decir monitorear cuántos cultivos se tienen. Uh-huh. Y en función a eso, primero hay que saber cuántos cultivos se tienen, para qué se usan, si son cultivos comunitarios, si son cultivos particulares, cuántas hectáreas hay, y hacer las leyes al respecto. Se hizo la ley de la coca y se hizo la ley de la erradicación de cultivos excedentarios de coca. Entonces, en ese sentido, ha habido una reducción de los cultivos de coca, pero lo más importante es que no ha sido una reducción a plan de reprimir y asesinar y hacerlo de la mano de Estados Unidos o de la potencia que sea, asesinando a los campesinos que viven de cultivar coca y criminalizándolos, porque en muchos casos ha sucedido eso, sino ha sido una reducción con diálogo, con concertación, con respeto a los derechos humanos sobre todo, y con control social de la producción. Es decir, si tú veías que había cultivos de dudosa procedencia o excedentarios, tú les decías, ok, esta comunidad que sea una tierra comunitaria y que los cultivos de coca tengan un destino. Lo que se ha ocupado el gobierno del MAS ha sido ver el cuánto se consume de lo que se produce de coca. Cuando tú sabes cuánto se consume realmente en el mercado nacional y en la exportación de coca, puedes saber cuánto de eso no va ni al consumo ni a la exportación y va al narcotráfico. Eso es clave. Cuando sabes cuánto va al narcotráfico y de dónde va el narcotráfico, puedes actuar al respecto y puedes monitorear esas zonas. Uh-huh. Por eso es que se ha podido reducir el narcotráfico. Y bueno, a lo mejor en mi próxima intervención muestro el dato. En Colombia ha subido muchísimo la producción de hoja de coca. En Perú también, y en nuestro país ha seguido estable durante todos estos años, desde el 2005 en adelante. Uh-huh. ¿No? Entonces creo que hay que ver los datos en macro y hay que ver que se ha reducido. Y no es solo reducir a punta de asesinar a la gente y decir, bueno, estamos reduciendo y hemos cortado X hectáreas, sino hacer que eso se mantenga en el tiempo. Si tú a los campesinos, a los que se dedican al agro, les das opciones de que su hoja de coca sea consumida en el mercado nacional y no tengan que tener otros fines, o de que su agro sea utilizado de otra manera, obviamente vas a poder reducir el narcotráfico. Si no mejoras las condiciones económicas del campo, es obvio que el narcotráfico va a seguir creciendo, ¿no? Eso nada más por ahora. Gracias, Kiara. Vamos a ir a nuestro primer corte y enseguida volveremos. Hablaremos un poquito más en torno de esto del modelo boliviano, como se le llamó, nacionalización de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, y de ahí pasamos a nuestro siguiente tema. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. ¿Quieres comenzar tu emprendimiento y requieres bienes de capital y maquinaria? Ahora, con los incentivos tributarios, puedes importar bienes de capital, plantas industriales y vehículos de carga de alta capacidad y volumen, con exención del impuesto al valor agregado IVA cero de importación. Así es, con IVA cero. Regístrate como importador no habitual solamente con tu carnet de identidad. Aprovecha esta gran oportunidad hasta el 29 de septiembre de 2023. La Aduana Nacional trabaja por ti. El año 2020, las cifras hablaron por nosotros. Un año después, las cifras hicieron que el mundo hable de nosotros. Cuando la crisis nos puso a prueba, resistimos. Supimos mantener la estabilidad. Bajamos el desempleo. Controlamos la inflación. 2 años después, las cifras hablan de confianza y cuentan la aprobación. Hablan porque el pueblo cuenta. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. El pueblo boliviano está contigo. Bolivia cuenta con Lucho. Hoy acompañamos la presentación del Centro de Contacto de la Aduana Nacional. Es una preocupación siempre del gobierno nacional, de nuestro presidente Luis Arce Catacora, ir mejorando la infraestructura. Señalar que la Aduana Nacional ha generado el 27% de toda la recaudación tributaria en el país.
pero también señalar que toda esta infraestructura es producto de los ahorros y eficiencia que hace la Aduana Nacional. La Aduana Nacional trabaja por ti. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y regresamos a hablar un poquito más del informe de que dio el Ministerio de Gobierno el día de hoy con respecto a la erradicación de hoja de coca excedentaria. Punto importante en este año. Recordar aquí para los irreverentes que desde el 2017 tenemos aprobada la histórica ley de la coca, que definió que en Bolivia existen la posibilidad de 22.000 hectáreas legales, 7.700 en el trópico de Cochabamba y 14.300 en los Yungas de aquí de La Paz. Y que bueno, justamente se estableció esa cantidad legal de producción de coca porque se reconoció el cultivo legal, el consumo histórico, milenario, originario que se daba pues de esta plantación entre la población boliviana, lo cual no sucedía en el periodo anterior en el que se daba el plan, los distintos planes de erradicación trienal, quinquenal, coca cero, entre otros que ya mencionaban los irreverentes, tuvo enormes costos humanos y pocos resultados en la erradicación. Para contar una anécdota, Tuto Quiroga, en una aprobación de una reglamentación a inicios del 2001, para mostrar que no diferenciaban el consumo tradicional de gran parte de los bolivianos y el consumo de la cocaína, se prohibió de que se haga el secado de la hoja de coca. El secado de la hoja de coca simplemente es exclusivamente hecho para quien picha la hoja de coca, pero no es necesario el secado para la producción de cocaína, pero era también prohibido el secado. Por lo tanto, también era criminalizado el consumo tradicional o picheo, como se lo conoce. Entonces, aquí voy otra vez, la bola va para ti, Alem. ¿Tú consideras que este modelo que busca consensuar con los productores una cantidad de hectáreas, que busca que no participar y busca diferenciar pues, el consumo tradicional del consumo de clorhidrato, de cocaína, es el correcto? Mira, vuelve a la escena política la categoría o el término nacionalizar. Erradicas negociando, es erradicar negociando. Dialogas para erradicar, dialogas. ¿Por qué le tenemos que poner el concepto nacionalizar? Creo que el gobierno vuelve a buscar un cliché que nos pueda generar grados de unidad y todo ello. Parece interesante, veamos su jugada. Una vez más, el gobierno vuelve a ser muy volátil y empieza a manejarse sin saber hacia dónde, con categorías para ver la unidad que el señor Arce está buscando. Veamos hacia dónde va. No creo que en esta categoría se pueda aplicar a esto. Negocias y erradicas. Basta de contar. ¿Qué me parece preocupante? Me parece preocupante que se quiera resolver el problema cuando ya está el problema. Aparece una mujer asesinada y recién queremos generar el tema de lucha contra el feminicidio y otros factores. Siguiente. Avasallamiento. Cuando ya se ha avasallado, pese a las advertencias que se hace hacia el gobierno de que puede pasar esto, cuando hay el avasallamiento, recién se quiere retomar el tema. Y hoy por hoy están con conflictos que no lo están logrando resolver. Siguiente, tenemos el tema de los loteadores, que implica al gobierno central y las subnacionales. Cuando ya está el edificio, la casa construida, recién se quiere generar políticas para resolver el conflicto. Y sus formas de resolver el conflicto es legalizar lo ilegal. Eso es un problema. En el contrabando pasa lo mismo. Cuando ya han pasado centenares de camiones, toneladas de camiones de contrabando, recién se ponen a pensar que sí, creo que nos va a hacer daño económicamente, resolvamos el problema. Pero cuando ya la mercadería está en Bolivia, entonces eso no es forma de enfrentar al enemigo para resolver el problema interno. Lo mismo pasa con la coca, lo mismo pasa con la minería, cuando ya los mineros auríferos se han instalado, han perforado minas en los parques nacionales donde no se debería tocar, cuando ya los han excluido a los pueblos indígenas, recién se quiere resolver el problema. Y se negocia. ¿Se negocia para qué? Para legalizar lo ilegal. Cuando hablamos de la nacionalización de la lucha contra el contrabando, es negociar para legalizar algo. El conflicto de la coca, con ADEF Coca en particular, era simplemente es un escenario para negociar lo ilegal. De ambas partes. Se ha dado, el gobierno ha protegido, si es que vale el término, al señor Alanes en función a legalizar lo ilegal.
¿Se dan cuenta? O sea, el señor Alanes no debería estar en su mercado paralelo, pero el gobierno ha hecho el conflicto para legalizarlo. Entonces, ese es el problema del Estado que tenemos. No resuelve el problema anterior a que aparezca. Lo resuelve en el momento, pero legalizando, insisto, y quiero ser muy enfático en esto, negocia para legalizar lo ilegal. Y eso me parece un poco catastrófico por parte del gobierno. Creo que me quedaría con eso nada más. Gracias, Alejo, Javier. Sí, yo creo que lo fundamental en la política nacional es algo que en la observación de la ONU sobre temas de narcotráfico y de coca plantean, que es la erradicación voluntaria versus la erradicación forzada, ¿no? Uh-huh. La erradicación voluntaria pasa por una coordinación con el productor para generar alternativas de desarrollo. La ONU ha sacado en su último informe del 2022 un análisis de comparativo entre ambos y dice que, si bien no es conclusivo, hay evidencia sólida para afirmar de que cuando se usa la erradicación voluntaria, en el largo periodo es más eficiente que la erradicación forzada. Y esto por distintas razones. Primero que nada, porque ofreces a los productores locales alternativas de ingreso. Hay áreas de los Yungas, hay áreas del Chapare en las que es más rentable producir café, producir palmito, que producir coca. No voy a decir que sea en todas las áreas, porque distintos suelos por distintos pisos ecológicos, pero sí en ciertas áreas. Entonces, ese tipo de adaptaciones han permitido a los productores de la coca poder balancear entre el cultivo tradicional y su producción, una producción distinta, digamos, sea café, sea palmito, sea plátano, etc. En ese sentido, este tipo de balances han sido netamente positivos y es la razón por la que Bolivia ha logrado contener el tema de la coca. Ahora, pues, sin embargo, yo creo que, y aquí creo que es muy importante señalar cuál es la diferencia entre el modelo boliviano y el colombiano hasta la llegada del presidente Petro. Veamos cómo cambia el modelo a partir de ahora en Colombia. Sin duda, parte de la razón por la que Colombia ha sido un fracaso total en la contención de su superficie cultivada y en la contención de su producción de cocaína ha sido porque Colombia se ha dado la expansión de los cultivos de coca en un escenario de conflictos armados. En la medida que existan grupos armados que desafían la autoridad estatal y que atacan la primacía del Estado sobre distintos territorios, particularmente en el caso de Colombia a través de cuerpos paramilitares, estos cuerpos paramilitares han sido los que han permitido la expansión. Hay un estudio bastante interesante, documentales realizados tanto por el canal Vice como por el canal HBO sobre la producción de coca en Colombia, y te muestran claramente de que el control de los cuerpos armados en las zonas de producción de coca no difiere nada a la extorsión. El productor de coca no es que produce coca en Colombia porque sea feliz, porque le agrada, porque le genera ingreso, sino porque el señor de la guerra local, llámese Andrés Uribe Vélez, o llámese el cartel de Medellín, o llámese disidencia de las FARC, son los que le obligan a cultivar una cantidad de coca, y si no entrega esa cantidad de coca, tiene que pagar un impuesto en dinero. Y como la mayor parte de las familias campesinas no tienen ese dinero, se ven obligadas a adoptar la producción de coca. Entonces, estas situaciones son las que han hecho que en Colombia se empeore. Por eso yo creo que hay problemas que parecen separados. Hay problemas, podemos hablar de derechos humanos, institucionalidad, narcotráfico, economía. Pero hay situaciones como esta en la que está todo vinculado. La razón por la que Colombia tiene un problema de narcotráfico tan grave es porque tiene grupos paramilitares presentes. Y esta existencia de grupos paramilitares presentes es porque la oligarquía local ha roto con el pacto democrático y utiliza grupos armados para imponer su voluntad. Y esto afecta a la economía y a la estabilidad de la sociedad colombiana. Vuelvo a decir, 12.000 asesinatos. En Bolivia, la razón por la que hemos podido romper todo este ciclo es porque, primero, el Estado tiene un control total sobre el territorio nacional. Segundo, tenemos una coordinación con los campesinos que evita que se formen paquetes aislados de control, ya sea de grupos armados o de cualquier característica, sobre esas zonas. El Estado, o sea, un policía boliviano puede ir a cualquier parte del país. En Colombia, la mitad del país no es accesible para policías o militares colombianos. Y además, está esto articulado con el hecho de que en Bolivia tenemos una política de desarmar estos tipos de grupos armados. Entonces, si dejamos que la derecha normaliza el uso de grupos armados en el Estado Nacional, lo que vamos a tener a la larga
es una situación muy similar a la de Colombia. Y justamente por eso va a sonar contraintuitivo, pero la mejor forma de combatir el narcotráfico en Bolivia es seguir los lineamientos del GI, desarmar todo este tipo de estructuras. Y en ese sentido yo creo que hay que notar un desarrollo muy particular. En los últimos años ha habido una expansión de los cultivos de la coca en Beni. Y esto es de suma importancia porque no es una zona de cultivo campesina. El Beni históricamente es tierra de ganaderos. Y estas zonas ganaderas operan más similarmente a los terratenientes colombianos que a la forma de cultivo comunario tradicional andina. Hay que ver cómo es que el Estado puede asegurarse que en estas zonas hay un control estatal riguroso, un control presente a través de la construcción de carreteras, a través de la expansión de presencias estatales. Y en ese sentido, ojalá se tome una perspectiva así integral. El primer grupo de paramilitares que se desarrolló en Colombia era un grupo estrictamente urbano, que se desarrolló en una ciudad que es Medellín, que muchos colombianos con los que he hablado me han dicho que es muy parecida a Santa Cruz. Y de ahí fue que fue mutando en un grupo rural. Cuando eso pasó, cuando las autodefensas volvieron en grupos rurales, el ciclo del narcotráfico no paró y hemos visto 30 años de derrame de sangre y narcotráfico en Colombia, que esperemos que ahora paren. Por favor, sería positivo para todo el país que nosotros podamos evitar una suerte similar. Kiara. En primer lugar, decir que lo que Alem decía sobre que el conflicto de Adecoca el gobierno nacional ha legalizado lo ilegal es falso. Ya leí a él y a Mauricio como 3 veces la ley de general de la coca, donde dice que el mercado legal en La Paz es el de Adecoca, no dice si es el de Miraflores o Bocachi o el que se nos dé la gana, o sea que leamos antes de afirmar cosas falsas. Luego, lo importante del modelo este de que se habla de nacionalizar, y es lo que hay que entender, es que no estamos hablando de nacionalizar un modelo de erradicación, estamos hablando de nacionalizar el control de la coca. No me parece correcto, y a la izquierda en general no debería parecerle correcto, que el control del narcotráfico y de los cultivos lo haga Estados Unidos o lo haga otro país. Es lo que pasó en Colombia. ¿Por qué Colombia tiene tantos altos índices de narcotráfico y de cultivo de coca y de industria de cocaína? Porque Colombia dejó y sigue, y hasta hace poco siguió dejando que Estados Unidos haga ese control. Ya vemos qué clase de control efectivo fue ese. Ninguno. Más bien aumentó el narcotráfico y financió el narcotráfico como hace encubridamente, ya no tan encubridamente, pero hace Estados Unidos. Lo de nacionalización se refiere a eso, a nacionalizar el control de lo que sucede en nuestra tierra, de lo que sucede con nuestros cultivos de coca y con las industrias que producen cocaína, ¿no? Eso es nacionalizar, para que no nos equivoquemos. Luego, parte de esta nacionalización es el control de, como tú bien explicabas, Andrés, se hace la ley de la coca que establece que son 22,000 hectáreas, me parece, ¿no? Sí. Es el control de, en función a lo que se produce y a las hectáreas de coca, cuánto producen, cuánto producimos, cuánta consumo hay, cuánto consumo nacional hay y cuánta exportación hay, que no es tanto. Entonces, cuando nosotros, como Bolivia, como Estado, controlamos cuánto se consume y cuánto se produce, podemos, como decía antes, ver cuánto va al narcotráfico y controlar eso. Si nosotros no tenemos ese monitoreo y ese control sobre las hectáreas, como no había antes del 2006, obviamente nunca vamos a saber cuánto se va al narcotráfico y qué pasa con aquello, ¿no? Y cuánto se consume, porque nacionalmente hay un gran consumo de la hoja de coca que antes no se conocía, y eso es muy importante justamente para quitar el estigma que se tiene de nosotros como país internacionalmente, de que antes y hasta ahora ni siquiera puedes llevar hojas de coca en un vuelo hasta Alemania porque te las quitan, porque se piensa que es lo mismo que la cocaína. Reconocer y no criminalizar ese consumo de coca que tenemos es muy importante. Uh-huh. Luego, otro punto importante es que, bueno, no solo es el cultivo de coca, sino la industria que convierte la coca en cocaína. No permitir que se genere esa industria. Y lo que Javier decía en ese sentido es muy importante. Dar alternativas de desarrollo a los productores de coca, para que no tengan que destinar su producción excedentaria de coca, la que no puedan vender, al narcotráfico. Y más bien, y eso, uno de los grandes logros de EMAPA, de EMAPA, que se hizo también en el gobierno del MAS, es ese.
dar alternativas de producción y recibir la producción no en dinero, sino en semillas. Estamos hablando de café, palmitos y otras cosas. Eso es muy importante porque no le puedes pedir a un campesino que no tiene de qué vivir que no venda al narcotráfico cuando no tiene de qué vivir, ¿no? Luego, los bienes incautados al narcotráfico es otra cosa muy importante. Para desmontar un poco la lógica que se ha querido implantar desde la derecha, sobre todo hasta el golpe de Estado, de que el MAS era un narcoestado, ¿no? Porque los bienes incautados al narcotráfico, yo tengo el dato que del 97 al 2005 han sido 194. Uh-huh. Y del 2006 al 2018 han sido 1,764. ¿Qué significa? Que cuando tanto la derecha se llenaba la boca diciendo que quería erradicar a la coca, ni siquiera se tomaban el decoro de incautar, no sé, vehículos, cosas, bienes que tenía el narcotráfico para el Estado boliviano y en beneficio del Estado boliviano, y los dejaban en el aire. Obviamente no los dejaban en el aire y los devolvían al narcotráfico, ¿no? Ni hablar de los narcovínculos, y hay un gráfico muy interesante de CELAC que les pediría que busquen, de los narcovínculos de toda la derecha latinoamericana, es muy interesante, y de los que asesinaron al presidente en Haití, es muy interesante, pero hablando de nuestro país, lo que Javier decía es muy importante. O sea, los narcovínculos de la familia de Áñez, ahí están, no me los invento. Uh-huh. Y ahí hay una cosa muy interesante. ¿Por qué siempre encontramos y existen realmente? Los invito nuevamente a que verifiquen esos datos que da CELAC sobre los narcovínculos con la derecha, que siempre se llena la boca de cortar el narcotráfico, porque realmente el discurso de cortar el narcotráfico sirve para militarizar las áreas rurales y a los campesinos y reprimir y asesinar a los sectores campesinos de todos los países, ¿no? No nos concentramos en la industria, no nos concentramos en el financiamiento, no nos concentramos en los bienes que tienen el narcotráfico y cómo vienen esos, como la derecha aquí en Bolivia ha querido hacer, no ha querido que se haga un impuesto a las grandes fortunas, no quiere que se controlen las grandes fortunas. No nos concentramos en lo más grande y lo más importante, que es la industria del narcotráfico, lo que convierte la coca en cocaína y la comercializa, donde vienen los asesinatos y toda la violencia, sino nos concentramos en, no, hay que militarizar el campo porque ellos son los criminales, ¿no? Nos concentramos, como siempre, en criminalizar la pobreza antes de cambiar el modelo de Estado, que es para mí lo que he hecho el MAS, con errores, con falencias, pero eso nada más. Ay, Kiara, muchas gracias. Vamos a hacer un breve corte rápido y enseguida volvemos ya para darle un cierre con el tema de economía, que seguramente igual estaremos tocando en la semana. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y sin perder mucho tiempo, que ya se nos acaba el programa de hoy, vamos con nuestra nota sobre economía y arrancamos. Porque parece que todos creen que luego del golpe de Estado todo estaba como antes. Y eso no es verdad, hermanas, hermanos. No teníamos recursos. Cuando entramos a la Casa Grande no había para comprar ni un bolígrafo. Pero eso no nos ha amedrentado, hermanas, hermanos. Sabíamos que teníamos un compromiso con el pueblo boliviano, con todos ustedes. Sabíamos que teníamos dura la tarea económica, hermanas, hermanos, porque así nos han dejado el gobierno, sin plata, sin recursos, endeudados. Pero aquí estamos, hermanos, inaugurando obras, generando empleo, reduciendo la pobreza, creciendo la economía, reduciendo las desigualdades y sobre todo manteniendo la estabilidad económica envidiada hoy por todo el mundo, hermanas y hermanos. Lo decía nuestro gobernador, tenemos la inflación más baja de la región y todos nos admiran, porque todos hemos sufrido la pandemia, todos los países hemos sufrido la pandemia. Todos han sufrido recesiones, pero nunca ningún país tan profunda como la nuestra, el 2020. Por eso estamos contentos, venimos, hermanas, hermanos, a hacer una inauguración de este hospital, que evidentemente ha empezado muy antes a construirse, pero no se había pagado, pues, hermanos, ¿eh? Aquí nosotros hemos pagado esto, ¿eh? Hemos logrado salir de lo más profundo que estábamos ahí en el fondo, en el pozo estábamos, y ahora estamos bien, respirando tranquilos,
con estabilidad económica y sobre todo inaugurando estas obras que son fundamentales para las bolivianas y los bolivianos. A ver unos cuantos datos para empezar. Parecer Bolivia va a cerrar este año con un Producto Interno Bruto de 4,13%, bastante bien en comparación a la región. Exportaciones subieron un 16,62%, inversión pública y privada un 7,75%, importaciones 7,8%, gastos de los hogares 4,15%, o sea, la gente está gastando más, y el gasto público en un 4,11% con respecto al 2011. Voy primero contigo, Kiara. Bueno, en primer lugar, es importante lo que decía Luis Arce al principio del discurso, ¿no? Que no es que no pasó nada el 2020, sino la economía se fue al bombo de una manera complicada, porque se empezó a ir al bombo gracias a las medidas que tomó Áñez, pero al mismo tiempo se fue al bombo por la pandemia, ¿no? Pero aquí hay una cosa importante que puntualizar. Hablando del modelo económico que comienza en 2006 y que se da ya con más fuerza y concretamente después de la Constitución, se genera una suerte de blindaje de la economía nacional por la nacionalización. Nacionalización no solo significa soberanía, poder decidir nuestras políticas y sobre nuestros recursos, sino significa que sean nuestros. Y que si no hay un golpe de Estado y represión y se cambia la Constitución a la fuerza, uh-huh, esos recursos van a seguir siendo nuestros y del pueblo boliviano. Y el pueblo boliviano va a poder decidir votando, con control social, con fiscalización, qué se hace con esos recursos. Y cómo ahora tenemos el lío del presupuesto y teníamos el lío del presupuesto general del Estado, justamente porque tenemos un sistema avalado por la Constitución que hace que se tenga que hacer un presupuesto para cada año y que el Parlamento elegido por el pueblo lo decida mejor, peor Parlamento, pero es el sistema. Y el blindaje de nuestros recursos y de nuestras políticas es lo más importante, porque ¿qué ocurriría si no hubiéramos nacionalizado un recurso como el litio, como el gas? Áñez hubiera entrado y hubiera dicho, como pasó en Argentina con muchas cosas, listo, lo vendemos, chao, no nos importa, ¿no? Entonces, eso es la base del modelo económico que tenemos, que se fundamenta en ser propietarios de nuestros recursos, y si nosotros necesitamos, que muchas veces necesitamos tecnología extranjera, pagamos por esa tecnología como si fuera un servicio, y así y luego nacionalización, post-industrialización viene después de la nacionalización, y la industrialización no solo hace, como tú decías, en macro que aumenten las exportaciones, sino el hecho de que tengamos más industria privada, estatal, se debe a que y tiene como resultado mayor cantidad de empleos, uh-huh, y mayor cantidad de dinero en el país, mayores sueldos, uh-huh, y mayor cantidad de diversificación económica. Es decir, nosotros ya no solo exportamos nuestros recursos naturales, sino nosotros producimos muchas cosas. Y si vemos, y si cualquiera se molesta en ver ahora qué cosas exportamos como Bolivia, ya no solo exportamos materia bruta, sino exportamos joyería y un montón de manufacturas que dan empleo a la gente. Y ese es el real crecimiento económico, ¿no? Eso nada más. Gracias, Kiara. Para ser ecuánimes, van a ser 3 minutos para cada uno. Ahorita Kiara tomó 3. Vamos contigo, Alem. Sí, me preocupa que nos digan cada rato, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Es cuando la pareja te dije, te amo, te amo, te amo. Son 3 minutos, la campanita está sobrada. Y al final no te ama y te deja, ¿verdad? Eso es lo preocupante. Yo en varios capítulos ya he dicho, hemos demostrado con Mauricio que el señor Arce está cometiendo errores financieros. No lo vamos a tocar ahora, vamos a tener un siguiente capítulo esta semana. Yo lo voy a llamar de aquí en adelante, me parece interesante usar el término poscapitalización, que es a lo que está aperturando la economía nacional a la cabeza del señor Arce Catacora. Hoy no, siguiente capítulo. Uh-huh. Chayapata me parece interesante por 2 elementos, y no es gracias al gran criterio económico del gobierno. La primera, la quinoa, que hasta el 2017-2018 la quinoa costó entre 1.400 y 1.800, si es que no más, uh-huh, el quintal. Y eso ha generado un capital muy interesante. Hay que aplaudir la producción, y el Estado creo que no entró ahí. Entró más la capacidad privada del agricultor rural, en este caso de Chayapata. Siguiente, que me parece muy interesante, es el nivel de contrabando que hay en Chayapata. Vayan a la feria de Chayapata. Es un mercado inmenso de autos chutos, que donde ni el ejército ni la policía ha podido ingresar. Entonces, esto ha generado una economía
para la comunidad o para el municipio de Chayapata. Ahí entró el poder del Estado. No, neoliberalismo puro, por supuesto, dejar hacer, dejar pasar, es lo que pasa en Chayapata. Solo como adicto en el tema del contrabando. Usted va a Chayapata, encuentra los autos más lujosos a precios en moneda boliviana y con un plus de 1,000 bolivianos encuentra el SOAT, encuentra el RUAT, encuentra la placa duplicado y un montón de beneficios que te puede dar. Y ahí está el gobierno, generó políticas de estabilidad económica, generó industria en Chayapata, por supuesto que no. Podemos hablar, sigue, de estabilidad económica. Es una falsedad que nos quieren vender. Tanto te quiero, al final nos puede dejar con los crespos hechos. Y menos de 3 minutos, ¿viste? Muy bien. Casi exacto. Muchas gracias, Alem. Y vamos con nuestro economista Javier, tus 3 minutos. Bueno, yo creo que hemos repetido aquí muchas veces cómo es que el Estado ha jugado un rol fundamental en la recuperación económica. No voy a hacer mucho énfasis en eso, solamente recordar la postergación de préstamos, los créditos a tasa cero y el sistema de bonos contra el hambre y la continuación de la política de inversión pública. Sí, en términos muy generales. Creo que lo que sí valdría la pena hoy día recordar es el hecho de que no es solamente el Estado el que empuja adelante la economía. Lo que empujado a la economía junto con el Estado han sido dos grandes actores: la economía popular y los trabajadores industriales. La economía popular, a través de la dinámica de los mercados populares, a través de la dinámica del comercio menor, de las cooperativas, estas estructuras de economía que no entran en el sistema de empresa privada porque tampoco son estatales, que han permitido la reactivación de muchos sectores. Por ejemplo, todo el boom de la minería es resultado del trabajo de las cooperativas, no del empresariado privado. Y eso es un elemento a celebrar, no a criticar. El otro es el tema de los trabajadores. Durante años se legalizó el despido masivo de trabajadores en todo el sector privado y ha sido la lucha de los trabajadores, como la lucha de hoy día de los compañeros de Pollos Copacabana, la que ha permitido mantener esos espacios de trabajo e incluso cuando estas empresas han cerrado, sacarlas adelante. Las empresas sociales, las tomas de fábricas, las huelgas, es lo que ha permitido también la reactivación económica, porque no hay reactivación económica si es que el empresario se queda con todo y despide personas. Mientras más personas se despiden, la economía se hace más chica. Solamente cuando se genera más empleo es que la economía crece, y ese empleo ha sido defendido en las calles, así como legalmente y en el espacio de trabajo por los trabajadores sindicalizados. Muchas gracias, Javier, Kiara, Ale, y muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana en este mismo canal. Muy buenas noches. Calla.